dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Benditos sean los que llenan de esperanza. Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves, día 18 de junio, ya previo, podemos decir, a ese importantísimo partido que se va a disputar dentro de dos días, el sábado 6:30 de la tarde, en un estadio colosal como es el nuevo San Mamés. Un estadio de lujo para una eliminatoria de lujo también entre los cachorros del Athletic Club de Bilbao y el Cádiz Club de Fútbol. O sea, se llega ya a esta instancia final, no final, finalísima, de cara a la próxima temporada, de cara también a un futuro prometedor por parte del Cádiz Club de Fútbol, que ha ido recomponiéndose en lo estructural, en lo que es dentro de todo el organigrama del Estadio Carranza, donde está la sede social del Cádiz Club de Fútbol, con un nuevo consejo de administración que comenzaba esta temporada con el objetivo único y exclusivo de ascender a la segunda división A. Esto no quiere decir que si por cosas del fútbol no se diera esta posibilidad o esta circunstancia, tirarían todo por la borda, se seguiría trabajando, pero indiscutiblemente llegado a este momento, cuando ya en la liga regular se rectificó y se hicieron, bueno, un cambio que vino precedido también por un buen hacer futbolístico, un equipo que se fue ganando la confianza de los aficionados, domingo a domingo, partido a partido, a pesar de tener también algunas adversidades, un equipo que siempre supo hacer las cosas, algunas veces mejor, otras veces no tan bien, pero no hubo la más mínima queja ni poner ningún tipo de excusas. Eso es algo que ha cambiado de la dinámica de este club, de este equipo, cuando en otras temporadas, en otras circunstancias, siempre se le achacaba a los errores arbitrales, a que el viento, a que la lluvia, a que el campo de césped sintético donde tenían que viajar, a los campos que eran de césped natural o no césped porque eran auténticos patatales. Pero en definitiva, eso ha cambiado esta temporada y eso ha hecho que el Cádiz solamente pensara en sí mismo, en ser fiel a su idea futbolística, a ese planteamiento que desde la llegada de Claudio Barragán empezó a inculcar, a esos conceptos básicos de tener el balón, de llegar, de ser agresivos de cara a la portería rival, de crear ocasiones de gol, de a pesar de ir ganándose 1-0, 2-0, seguir atacando. Eso hizo que el aficionado cadista le haya dado ese pulgar hacia arriba a este equipo. Pero luego, en la instancia final, y todo hay que decirlo, en Oviedo, quitando la primera parte, después en Alicante también la segunda parte, el equipo parece como que se vio algo atenazado, excesivamente responsabilizado. El futbolista o cualquier profesional de cualquier otro tipo de trabajo, lo que debe hacer es bien su trabajo, valga la redundancia, y sin esperar de contentar absolutamente a nadie, sino simplemente hacer lo que uno sabe. ¿Qué es lo que han venido haciendo hasta ahora? Que luego, con tu buen trabajo, con tu buen hacer, que egoístamente te va a llevar y te va a reportar beneficios económicos y la satisfacción del deber cumplido, luego lo puedes transmitir también al aficionado. Eso es lo ideal. Pero primero hay que mirar por sí mismo, porque el profesional no tiene que estar pendiente de lo que sucede en la grada, de lo que sucede, lo que dicen o hacen los aficionados. Ellos, en este caso el papel del aficionado, está en pedir que den absolutamente todo lo que llevan dentro del terreno de juego. Después se podrá estar más o menos acertado. Lo ideal es que se esté de categoría. Pero ese exigir, yo creo que el aficionado no tiene que exigir nada. Pedirle todo a los profesionales del fútbol. Y esto hace que Claudio Barragán haya tenido esta semana, bueno, sobre todo el trabajo físico, técnico y táctico. A esta altura de la temporada ya creo que está todo dicho, no va a cambiar absolutamente nada en 8 o 10 días de trabajo en estas dos eliminatorias, o en esta eliminatoria, a dos partidos que nos quedan con el Athletic Club de Bilbao B.
vaya a cambiar muchas cosas. Lo que está hecho, lo que queda es refrendar esos buenos conceptos, esas buenas sensaciones que se han ido viendo durante toda la temporada, que parece ser, según lo dicen, y hemos tenido oportunidad de sondearlo en cada una de las ruedas de prensa que se han dado en el transcurso de esta última semana, donde el plantel está nuevamente convencido de que se puede hacer las cosas, de que se han sabido hacer las cosas y que se puede volver a repetir esa buena imagen de la liga regular. Hoy nos atendía en rueda de prensa justamente un jugador que casualmente esta eliminatoria ha sido 3 partidos. Fue jugador del Oviedo, en tercera división subió a segunda A con el Oviedo, fue jugador también del Hércules de Alicante la temporada pasada, y fue jugador también, empezó en las divisiones inferiores del Athletic Club de Bilbao, Aulestia, un jugador que da la circunstancia que se ha enfrentado a 3 ex-equipos suyos, eso ya es muy complicado, justamente en un solo playoff en esta temporada, pero que sabe que desde el primer momento hay que mirar y hay que estar concentrado con lo que se está haciendo en el Cádiz Club de Fútbol. Sí, ahora sí que ya es el todo o nada, después de estas 2 eliminatorias, pues bueno, pues intentar que sea una eliminatoria pues que caiga a nuestro lado y lo que tú has dicho, ¿no? Primero los 90 minutos que tenemos que afrontar en San Mamés y luego ya después ya llegará el segundo partido en Carranza. Mucha casualidad, ¿no? De enfrentarte a 3 equipos en los que has estado y bueno, pues bueno, sensaciones diferentes y bueno, una bonita experiencia también, ¿no? Poder jugar campo del Oviedo, del Hércules y ahora poder jugar en San Mamés sobre todo. Sí, yo he estado viendo un partido ahí en San Mamés y sí que el aire que se respira es diferente a todos los demás, ¿no? Es opinión mía de, bueno, como tú dices, pues de un aficionado del Atleti y bueno, pues igual lo vemos diferente a todo, por ser de donde somos y bueno, va a ser un partido muy especial, ¿no? Para un aficionado del Atleti, un vasco como tú dices, pues jugar en San Mamés ya es otra cosa y bueno, pues disfrutar del partido, intentar trabajar mucho para bueno, pues que las cosas salgan bien, pero bueno, eso pues el disfrutar sobre todo de antes del partido y bueno, luego pues saber que tenemos que estar concentrados para bueno, pues poder afrontar bien el partido. Hombre, no sé tanto como anhelar, pero bueno, sí que si se da la posibilidad de poder jugar, pues sí que uno prefiere jugar en San Mamés que en otro lado, eso está claro. Es un partido ahora que muy diferente a los partidos de Copa del Rey, que es una eliminatoria que nos jugamos muchísimo y lo tenemos que dar todo ahora. Sí, yo creo que después del 2-0 del Rico Pérez, yo creo que el equipo se liberó y bueno, empezó a hacer el juego que sabe hacer y bueno, y luego pues aquí yo creo que hicimos pues los primeros 20-25 minutos muy buenos, bueno, luego el rival también juega y bueno, yo creo que hemos cogido mucha confianza y bueno, esperemos que todo salga bien ahora contra el Bilbao Athletic. Un Bilbao Athletic atrevido, jugando en San Mamés, pues apoyado por la afición, pues sobre todo eso, atrevido, ¿no? De querer el balón y bueno, pues como te digo, pues bastante vertical y sobre todo eso, queriendo el balón y muy atrevido. Sí, vamos a pensar que son capaces de lo mejor para bueno, pues, afrontar mejor el partido. Ya hemos visto pues, cómo juegan y sabemos que tienen muchísima calidad, muy buen nivel técnico y bueno, pues veremos cómo transcurre el partido. Está claro que la cantera del Atleti sabe que va a tener siempre oportunidades en el primer equipo. El Atleti, por la filosofía que tiene, es lo que tiene que hacer, sacar gente de la cantera y creo que estos últimos años pues están saliendo muchos jugadores. El Bilbao Athletic está haciendo grandísimas campañas, grandísimas temporadas y bueno, pues eso hace que bueno, pues la gente llegue al primer equipo y bueno, hace también que la gente pues trabaje con más ilusión si cabe para conseguir el estar en el primer equipo cuanto antes. Hombre, son muchas cosas también. El equipo rival juega, los partidos son diferentes. No sé decirte. Sí que es verdad que en el Tartiere hicimos un grandísimo partido. Luego aquí en casa no nos salieron las cosas. En Alicante no empezamos bien y luego pues el equipo en la segunda parte estuvo sensacional. Y bueno, pues son partidos diferentes y sensaciones diferentes. Y al final pues nunca sabes cómo va a salir el partido. Nosotros trabajamos durante la semana
para poder conseguir la victoria, pero luego uno empieza el partido y a veces te salen las cosas y otras veces no. Es que nunca sabes. Es que si te digo que sí y luego resulta que no, es que nunca sabes. Vamos a afrontar el partido como venimos haciendo hasta ahora, ellos lo harán también y luego al final del partido pues ya sacaremos conclusiones. Ahora es difícil decirte. Indiscutiblemente todo queda en lo que vaya a suceder a partir de las 6:30 de la tarde del sábado en el nuevo San Mamés. Un equipo joven, un equipo filial, el auténtico equipo filial, que son capaces de muchas cosas, pero también en algunos momentos determinados, dado su juventud, dado su bisoñez, pueda tener también problemas de concentración, o se le puede ir un poquito, estar no tan intenso, pero indiscutiblemente hay que estar al 100% de cualidades físicas, técnicas, y sobre todo de concentración para que los chicos, que como bien decía Aulestia, ¿no?, son atrevidos deportivamente, y eso hace que en momento determinado, si no estás muy atento, te puedan buscar una ruina, como se habla en el argot futbolístico. Indiscutiblemente el Cádiz tiene muchas papeletas para ganar, pero hay que estar muy concentrado y sabiendo estar en todo momento, sobre todo en esa presión, en esa intensidad, en los marcajes y sobre todo también en esa solidaridad que tiene que tener todo equipo. Un jugador que se lesionó en Lucena, ya había tenido otra lesión también anteriormente en el último partido de Antonio Calderón como técnico allá en la línea de la Concepción frente a la Balompédica Linense, Oscar Rubio, que entró justamente en el partido en Alicante, lo hizo bastante bien, porque incluso los dos goles de Chechu vinieron por la otra banda, no por la suya, pero que ya en el segundo partido notó también esa inactividad, notó también ese tiempo que estuvo cerca de un mes y medio, dos meses sin competir. Eso se nota mucho, en el primero por las ganas, por la ilusión, pero en el segundo ya te empieza a pasar factura lo físico. Se encuentra muy recuperado y también sabe que de un momento hay que estar muy intenso y muy atento a todo lo que pueda pasar. No, pues yo creo que a mi modo de ver esta segunda eliminatoria pues era muy complicada en el sentido de lo anímico, ¿no? Después del varapalo de Oviedo pues era una eliminatoria complicada, sobre todo por el estado anímico. Yo creo que el equipo pues después de superarla pues sale muy reforzado en ese sentido y creo que llegamos bien. Sí, claro, al final por mucho que entrenes no es lo mismo que jugar, ¿no? Y al final pues el ritmo de competición se coge jugando partidos y bueno, pues cada partido que voy jugando pues me encuentro cada vez mejor. Bueno, sí, quizás pues me encontré un poco peor. Bueno, también venía arrastrando, tuve un poco de problemas en la tripa. Bueno, pasé un virus, es el virus ese de las 24 horas, me cogió el miércoles y quizás sí que me encontré un poquito peor. Pero bueno, al final sacas fuerzas de donde haya porque te estás jugando mucho y creo que salieron bien las cosas, conseguimos la victoria, que era lo importante, y nada, y eso, y ahora queda otra eliminatoria más, pero como ya te digo, yo creo que nos hemos sacado un peso, después de superar el culo, nos hemos sacado un peso grande de encima y creo que el equipo está más liberado y que vamos a afrontar muy bien esta eliminatoria final. Bueno, yo creo que es un rival muy complicado. Ellos han pasado dos eliminatorias, quedaron segundos y casi al final porque estuvieron se la jugaron en el último partido contra el Huesca. Yo creo que es un equipo muy peligroso, que tiene muy buenos jugadores y nos van a poner las cosas difíciles y nosotros vamos a tener que estar al 100%, muy concentrados y hacer dos grandes partidos para poder conseguir ganar la eliminatoria. Sí que me he enfrentado cuando el año del Alavés, estuvimos peleando ahí hasta el final contra ellos, que quedaron al final segundos, pero creo que de mi época, bueno, ya han pasado dos años y creo que por lo que he visto, por nombres, pocos jugadores quedan ya, por no decir ninguno, son filiales que cada año se van renovando porque, bueno, es un equipo filial y son gente joven y al final los años cuando pasan pues viene gente nueva. Y ya te digo, es un equipo completamente nuevo al que yo jugué en mi época del Alavés. Bueno, jugar la clave es jugar bien los 180 minutos, creo yo, porque es un equipo que muy dinámico, que te obliga a mantener la concentración durante todo el partido, porque a la mínima pues te pueden causar problemas, como tengas un despiste, y sobre todo eso, mantener la concentración los primeros 90 minutos y eso, y concederles muy poco.
Sí, quizás pues nos ha costado un poquito más, pero ya es lo que te estaba comentando. Yo creo que en esta eliminatoria del Hércules, a raíz del 2-0 que encajamos allí, yo creo que el equipo se liberó en el momento más complicado, ¿no? Y desde a partir de ahí se han visto, yo creo que los mejores minutos del Cádiz dentro del playoff. Y eso a mí personalmente, y yo creo que a todos los del equipo, nos da mucha confianza, porque creo que llegamos en el mejor momento dentro de los playoffs que. Yo no creo que sea por el tema de la afición, sino porque te estás jugando mucho y sabes que son partidos decisivos, que cualquier cosa pues puede decantarse una eliminatoria de un lado hacia otro. Es lo que, bueno, ya comenté la última vez que me tocó venir a rueda de prensa, que son los detalles al final lo que deciden los partidos. Y eso, yo creo que lo importante es que, como ya he comentado, que creo que en ese sentido llegamos en el mejor momento, creo que nos hemos sacado un gran paso, un gran peso de encima, y yo creo que el equipo lo veo bien para jugar este sábado el partido. Sí, bueno, es su estilo de juego, ¿no? Juegan mucho, los laterales son muy ofensivos y les gusta incorporarse al ataque, y bueno, nosotros pues llevamos toda la semana preparando cómo podemos contrarrestar sus puntos fuertes, cómo podemos aprovecharnos de sus puntos débiles. Y eso es lo que estamos haciendo durante la semana, y esperemos que cuando llegue la hora de verdad lo sepamos plasmar en el terreno de juego y nos hagan las cosas bien. Bueno, yo creo son fases del partido. Yo creo que el último partido aquí en casa contra el Hércules, nosotros salimos muy bien. La primera parte yo creo que fue constantemente ataques nuestros y ellos defendiéndose, quizás porque se veían con resultado a favor, ¿no? Que suele pasar en estas eliminatorias, ¿no? El equipo que tiene la eliminatoria a favor pues suele estar más bien encerradito y tal. Y yo creo que a raíz de nosotros marcar el gol, sí que quizás que ellos ya se volcaron un poquito más y nos tocó defendernos a nosotros y coger alguna contra. Pero yo creo que son fases de los partidos. Cuando se decide todo en tan poco tiempo, pues yo creo que son más que se defiendan, ataquen, son fases del partido que se dan. Yo creo que lo que te he comentado, yo creo que en este último partido sí que se dio el caso. Nosotros salimos al ataque, creo que se vio que los 20 primeros minutos el Hércules no salía de su campo, que tuvimos muchas ocasiones. Por desgracia no conseguimos marcar y no marcamos hasta el final de la primera parte, pero yo creo recordar que en el partido de aquí la única sí que tuvieron clara en la primera parte fue esa contra después del córner, pero no recuerdo ninguna ocasión más de ellas. Ya, hombre, sin nada que perder, no, al final yo pienso que un gol siempre tienes tiempo a marcarlo, y que ellos nos marcaran uno pues nos complicaba mucho también la eliminatoria en ese caso. Yo creo que salimos, pues eso, hablamos entre nosotros y dijimos que lo que nos ha venido bien todo este tiempo y lo hicimos. Y es lo que te digo, yo creo que por eso yo estoy muy confiado de cara a esta eliminatoria, porque he visto otra vez que el equipo está con confianza y creo que eso es muy importante. Lo importante, coincide en Aulestia con Óscar Rubio, ser uno mismo, ser lo que fue el Cádiz durante la temporada regular. Y hablando de ser, también hay que recordar, porque en este caso, un día como hoy, hace 10 años, se jugaba un partido histórico, un partido importantísimo, en Chapín, frente al Jerez Club Deportivo, última jornada de la temporada, segunda división A. El equipo en esa temporada, capitaneado por Víctor Espárrago, con segundo entrenador con Luis Soler, con Lorenzo Buenaventura de preparador físico, con Ángel Férez como entrenador de portero, bueno, los médicos, todo el fisioterapeuta y demás, tenían ese partido, ese importante partido en Chapín. Ese partido terminó con 2-0 favorable al Cádiz Club de Fútbol. Cerca de 9.000, 10.000 gaditanos o aficionados al Cádiz Club de Fútbol estuvieron en ese bonito estadio que es el de Chapín, alentando al equipo en esa posibilidad que tenía de subir nuevamente a la primera división. Se consiguió gracias al gol de Oli y el posterior penalti transformado por Abraham Paz, en un partido donde los cadistas realmente disfrutaron de una jornada memorable. Muchísimo respeto por parte también de los aficionados jerezistas, que supieron estar a la altura de la circunstancia, y ese Cádiz Club de Fútbol que entonaba ese alirón hacia la primera división del fútbol español. Hoy se cumplen esos 10 años
y a través de Oli y otros futbolistas de esa plantilla han querido recordar ese momento y mañana tendrán una jornada de convivencia. Esa jornada comenzará a las 10 de la mañana en el nuevo Estadio Carranza, en las oficinas del Cádiz Club de Fútbol. Posteriormente harán una visita a todas esas nuevas instalaciones que no han podido disfrutar estos futbolistas en su día y que hoy están viendo ese estadio tan bonito. Van a estar en el estadio. Posteriormente habrá un almuerzo en un sitio con mucha solera, como la que tuvo ese equipo en el Ventorrillo del Chato, y más tarde, sobre las 7 de la tarde, harán un partidillo también en las instalaciones del Cano. Son varios los jugadores en esta plantilla, donde había jugadores incluso sudamericanos, como el tema de Fleurkin, Víctor Espárrago, que está actualmente residiendo en Montevideo, Luis Soler, que está como técnico y también en labores periodísticas de comentarios futbolísticos en la televisión ecuatoriana, después de haber estado en el Deportivo Cuenca y en el Barcelona de Guayaquil. Va a haber, a través de Oli, Abraham Paz, con esa plantilla que estuvo conformada con Armando Varela, Abraham Paz, De Quintana y Raúl López, con Roberto Suárez y Fleurkin, con Enrique, Jonathan Sesma, Pavoni y Oliverio de Jesús Álvarez Oli, con lo cual ha sido una gran noticia de que ellos se hayan juntado. Y también queremos decir, para antes de marcharnos, que el domingo muchos de estos futbolistas y los veteranos del Cádiz Club de Fútbol tienen una cita en San Fernando. Concretamente, el Club Deportivo Nueva Constitución hace un partido benéfico, ya mañana pondremos más noticias sobre el tema. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, partido de veteranos entre el Cádiz Club de Fútbol y el San Fernando Club Deportivo, benéfico, un kilo de alimento, todo va para el Banco de Alimentos de San Fernando, con lo cual una causa que mañana ya extenderemos y pondremos nombre y apellido también de los que van a participar en este partido solidario. Nosotros nos despedimos hasta mañana con más Submarino y con la última hora, ya esa previa al partido del Athletic del Club de Bilbao, Cádiz Club de Fútbol, del próximo sábado 6:30 de la tarde. Nos vamos, que tengan una muy buena noche. Este color, sin embargo, es gloria, bendita.